Todos los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes los emiten, presentadores e invitados. Damas y caballeros, pónganse cómodos porque esto va a iniciar. El mismo programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Todos me quieren vencer, pero no van a poder, porque en esto voy a ser siempre el mejor. Yo. Nadie me va a detener. Venimos con fuerza al 100. Si no cree, vamos a ver pues quién es quién. ¡Wepa! Tú sabes quiénes somos, de la noticia. Tú sabes quiénes somos, de la diversión. Tú sabes quiénes somos, ¿cuál es mi nombre? Somos Farándula People. ¡Wepa! ¡Wepa! Somos Farándula People. ¡Wepa! ¡Wepa! Somos Farándula People. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, amigos y amigas. Ya comenzó tu programa favorito, arrancando con fuerza y con ánimo los días lunes. Aquí está Farándula People y con ustedes Willy Show. Bienvenido, Willy, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este lunes espectacular. Lunes, bueno, inicio de semana, pues lastimosamente, pues ya está a puerta de terminarse este mes de octubre, hasta el día de mañana. Ya hoy día, 30 de octubre del 2023, arrancamos con esas energías positivas. Saludo a toda la gente que se están enganchando, que nos ven a nivel nacional, internacional. Saludito a toda la gente, a los sufridores también por allá. ¿A quiénes? A los sufridores, tú sabes. No le digas sí, ya sabemos quién es, pero no le digas sí. Hay sufridores en la vida, pero bueno, pues el show debe continuar. Pues saludo mi estimado de producción, DJ Dablito. Gracias al equipo también de luces. Bueno, a todas las personas que hacen parte de este programa tras cámara. Gracias también, tenemos casa llena porque tenemos a un artista que más adelante estará deleitándolo. Claro que sí, en el segundo bloque estará con nosotros, ¿eh? En el segundo bloque, así es, mi estimado, un gusto de compartir. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Oiga, el fin de semana súper que bien, en casita, en familia. Ya que cierta persona que es amigo suyo... ¿De verdad? ¿Cuál? Me dijo, ñaño, ¿ya? Yo te llevo ese evento, yo te llevo, sí, tranquilo, espérate. Ya vamos, me vas a ayudar a embarcar equipo y todo. Y digo, ya, bacán, ¿ya? Yo alistando mi terno. ¿Ya? Y a la final me llama cuando ya está en el evento. Oye, pero Diosito es grande, ¿sabes lo que le pasó? ¿Qué pasó? Le llovió, ñaño. Pero usted hubiera ido, pues, no, hubiera cogido un taxi. Es que era en Durán, era al fondo. Pero se le pagaba el taxi allá. Y yo en Durán, pues. Yo a Durán sí no me meto así por así. ¿De verdad? No conozco Durán. Bueno, saludito a toda la gente que se están conectando aquí en Farándula People. Pues un gusto súper especial de compartir un lunes, un inicio de semana con todos ustedes. Pues vamos a comenzar con la información de la farándula en el siguiente bloque. ¿Qué le parece? ¿O comenzamos desde ahorita? Comencemos de una. Comencemos desde ahorita. ¿Qué tenemos, mi estimado Ponche? Para ver qué tenemos realmente el día de hoy, de este lunes espectacular. Bueno, harta farándula. Por ahí a alguien me lo ningunean. Ya. Cosas. Ya, aquí. Aquí estamos, bueno, nos va a pasar un ratito, por fin. Ahí le pasa el apuntador. Ahí está. Bueno, vamos a hablar rapidito porque el tiempo es oro, pues sabemos que... Mande los detalles. Vamos a ver qué dice nuestra querida Fiorella Bruno. Vamos a continuación con esta nota. Ponle play. Somos Farándula People. Ver lo que quieres. ¿Quieres ver una Fiorella Bruno que te responda sin filtros como hace 5 años? Pues aquí está la Fiorella Bruno. Y voy a hacer estas historias porque realmente no es algo que me afecte, pero ya sí es como, o sea, no es que me afecte de que me duela, me explico, sino como que me afecta de ya una molestia. Ya es como una rabia que me da cada vez que veo que escribes de mí, cada vez que vas a buscar a una persona para que hablen mal de mí o que digan algo negativo, cualquier cosita te quieres agarrar para poder hacerme quedar mal a mí. Tú vas porque te dio la gana de viste mis historias, porque eso sí eres un sapo, viste mis historias que me encontré a Alejandrito efectivamente en un lugar. Yo lo estaba molestando, le decía, oye, los años, que no sé qué, cómo estás, que no sé cuánto, porque nosotros en algún momento tuvimos contacto, muchísimo contacto cuando estábamos en combate, salíamos, nos íbamos a la playa, o sea,
una relación de amistad normal. En ningún momento hubo como que algún gusto de parte de él o de mi parte. Te cuento para que te informes. No sé si tengo buena suerte, no sé si es algo de mío, que cuando a mí me gusta a alguien, siempre esa persona me corresponde. Algo que a ti no te pasa en tu vida, a ti no te corresponde. Y grábate esto en la cabeza, no te van a corresponder porque no te quieren, bebé, no te quieren. Por más que usted haga transferencias, regale cadenas, ya se lo dije y se lo repito una y otra vez, por más que usted sea el hombre más detallista, no lo quieren. ¿Qué hacemos con eso? Ni la plata, o sea, no es por plata ni siquiera. No te quieren. Entonces, ¿cuál es tu dolor conmigo? Dime, ¿cuál es tu dolor conmigo? ¿Qué te he hecho yo, bebé? ¿Qué te he hecho yo? Quiero que me digas realmente qué te hice yo para que me quieras hacer tanto daño en la vida, para que quieras dañarme y decir, ay, es que a Fiorella le hicieron el feo, ay, es que a Fiorella no la quiere, ay, es que por eso Fiorella no sé qué, ay, qué inestable, está buscando hombres. Yo no estoy buscando a nadie. Yo no estoy buscando absolutamente a nadie. Yo no busco. A mí me busca, para que sepas. Te la lanzo nomás. Y lo que sí te voy a decir algo, que te quede súper claro, ya deja de hablar mal de mí. Deja de crear historias que no existen. También vas y buscas a Alejandrito. Con toda su inocencia del mundo va, él te da una entrevista porque él no sabe el problema tal vez que yo tenga contigo. Porque ni yo sé cuál es el problema que tú tienes conmigo, que siempre te lo pregunto, ay, no tengo nada. Pero sin embargo vas a Full Farándula y todo eso que va escrito ahí es con doble intención. Y yo sé que tú lo haces porque tú sigues siendo trabajador de ahí. Tú manejas eso, estés o no estés ahí. Yo te invito a... Bueno, pues ahí estamos viendo a nuestra querida modelo Fiorella Bruno, pues muy molesta con este chico que sabemos que es también al hablar es súper candente, súper venenoso, siempre con su intriga. Bueno, pero yo creo que cada persona a veces es así, ¿no? Sin necesidad de tú eres igual, nadie es igual, pues cada persona tiene su forma de pensar, de ver las cosas, pero ya creo que se la tiene, como dicen vulgarmente, como montada por ahí. Ya se la tiene dedicada, ya se la tiene dedicada y solo le lanzo, ¿será que Ecuavisa lo seguirá aguantando? Bueno, sabemos que por ahí algunos de los hackers han salido de ese programa, pues. Por ese mismo tema. Claro, exactamente, porque tú sabes que el canal no tiene compromiso, digamos, con los animadores realmente, ¿no? Sí. Porque si le da la gana, sacan a uno, ponen a otro y yo creo, bueno, para ellos una parte bien porque le genera rating, ¿no? En otro, lo desprestigia al canal, en este caso. Yo creo que el canal se lava las manos. Claro, el canal se lava mano. Por ahí, eso dice, ahí, por eso... ahí lo que tienen que hacer es, Fiorella, pues ya no pararle bola y seguir nomás. No se haga mala sangre con este tipo de personas, amiga, porque la verdad que no se lo merece. Bueno, vamos a cambiar de temita. Dale, dale, dale. Quiero saludar también a toda la gente allá del Flor de Bastión, también a la gente de Flor de Bastión. Un fuerte abrazo a toda la gente linda. Conectadísimo. Conectadísimo a toda la gente bella de Flor de Bastión. También quiero saludar también en el evento que estuve el día de ayer, pues como el mimo. Así lo vimos como el mimo ayer. Oiga, usted dice que estuvo ahí, pero no paró ni bola. Que no paró ni bola. Yo le toco, le digo, oye, Willy. ¿En qué momento? ¿Y tú? ¿En qué momento? Que yo no lo vi por ningún lado. Te miraste a otro lado. No sea mentiroso. Willy, por ¿en qué Dios. Momento? Bueno, vamos con la ya siguiente. Mismo te enseño un video. A ver, vamos con la siguiente nota de nuestro amigo Toño Abril, el ex chico reality, súper molesto. ¿Qué pasó con Toño? Está súper molesto porque por ahí se dicen varias cosas, pero esto lo dicen a continuación. Vamos viéndolo, mi estimado. Somos Farándula People. A ver, mi gente, me tomo un poquito de mi tiempo para referirme a algo que sí me pareció un poco incómodo. Lo demás que puedan hablar me tiene sin cuidado, que salga hablando fulana de tal, que salga hablando no sé con cuál intención después de varios meses. No sé la intención. Bueno, rapidito. No es nada oculto para la gente que yo cerré mi restaurante hace algunos meses atrás en Machala. El motivo no lo quise hacer público porque sabemos muy bien la inseguridad que estamos viviendo en Ecuador. Entonces, si no saben de un tema, no se metan a burlarse del mal ajeno. Porque lo que están haciendo es cháchara y burlarse de una situación muy incómoda que yo viví. Así que mi gente, nada más para eso, ustedes saben muy bien que no he hablado por tema. Ya digo, la inseguridad en el país es muy, muy, muy fea.
Y así llegamos con más de Farándula People. Ahí estaba un poco molesto, porque hay algunos ya también de la farándula, como le estaba comentando, que ellos también cogen un pretextito, algo que incluso el personaje que estábamos hablando en antes, ajá, que la CIA también le hace la vida imposible al reportero, a la chica, sí, Fiorella, sí, sí, Bruno. Él incluso había ido a comer a su restaurante para sacar fotos, para ver si era de verdad o era mentira. ¿Para hacer canje? No, canje no. Él fue, dice que pagó con su propia plata. Simplemente, ¿ya?, fue como a investigar si era verdad lo que se decía por ahí, lo que pasó allá en Machala. Y la verdad no se sabe, pues, porque siempre la gente a veces habla un poquito de más. Este tipo de gente es habladora, ¿no? O sea, solo por generar también rating. Bueno, está bien que generen, pero un rating, digamos así, te que... Te vas a topar con los armas de tu zapato y te vas... Ay, no, Diosito. Sí, oye, lindo. No, pues, ¿se acuerda cuando hubo esa pelea entre el Q y él? Sí, terrible. Sí, sí. Y después todo terminó. No se pueden ni ver, no, no, no. No se pueden ver, no, ¿tú no, crees? No, no. Será puro show también, porque la mayoría, tú sabes que son puro ya show. Ya lo han invitado al canal, puro... al Q, y no ha ido. De verdad. Por lo mismo. Es que quiere el canal, quiere generar, quiere rating, claro, quiere ver que se golpeen ahí para que... para que ¿usted la cree? ¿Quiere? Por acá en producción dice, ¿qué dice, qué se jalen los cabellos y digan te aruño. A ver, que diga, que diga, que diga él, a ver. Ay, no te metas conmigo porque te aruño. Bueno, ay, chicos, ay, vámonos, ay, con la tercera nota porque nuestra, claro, querida Tabata Gálvez reaccionó contra la Zuka rubia. Oye, me dicen por acá un saludo para Willy Show y para Raúl Valdés. Como que Raúl Valdés, hable serio, pues no está allá en esa casa productora, pues aquí te bacán, te veo. ¿Quién dijo? Hable serio, por acá me mandaron un mensaje. No puede. Hable serio, al seguidor no lo voy a delatar, pero yo sí sé quién es. Ya sé, pórtese serio, pórtese serio, amigo, pórtese serio. Bueno, chicos, vámonos con la siguiente nota, vamos a ver porque el tiempo apremia. Somos Farándula People. Yo quería enviar un saludito a todo el staff de Radio Estrella, Tadita, Chiquilí, a mi Zuki, un beso para todos. ¿Perdón? ¿A quién mandas el de qué? Un beso para todos, para Zuka, para Tabata, para Chiquilí. A ver, espérate un ratito, mi reina. Te voy a aclarar. Creo que no escuchas el programa hace tiempo. Chiquilín, perfecto. Yo, perfecto. Pero a la tercera persona ya no le puedes mandar saludos por esta vía porque no está, a pesar de que nos escucha todos los días. Pero no, ella no forma parte de nuestro programa todavía. Porque me imagino que más adelante nos pedirá venir a trabajar. Pero ahora no. No entiendo si su vida están tan infelices. Es importante trabajar. Y no solamente con la lengua, sino también con el cerebro, porque personas se pueden operar todo lo que quieran, se pueden hacer un cambio extremo en su cara, lo que sea, pero lo que no se van a poder operar es el cerebro y el corazón. Y a ver si consigues a alguien que te haga el favor. Bueno, ahí vimos las declaraciones de nuestra querida Tabata Gálvez, que dice que parece se enojó, que ¿eh? Se enojó, pero se yo enojó. Digo, se enojó de por gusto, yo creo, porque... Pero usted no se enojó por lo que yo le dije antes. En un momento, no, yo no me enojé. Yo llevo sí las cosas frescas, yo llevo las cosas relajadas. Por favor, tengan la bondad, la persona que mandó ese saludo, no confunda a la productora. ¿Eh? ¿Por qué? Pero aquí dice, vacante veo, no dice... Sí, por no favor, dice, mira el logo. El logo, ahí está el logo. Saludos. Nuestro logo es más bonito. ¿A quién tenemos de saludos, mi estimado producción? ¿Qué saludo tenemos? Para Juan Nicola y toda su comitiva. Juan Nicola está preparando algo súper que chévere en un modelaje. Él es misólogo internacional. Está preparando algo súper que chévere. Por ella la que se mueve de aquí para allá con todos los papeles. Porque en diciembre se viene algo bueno. Oye, una recomendación que tenemos en esta tarde, ¿qué tenemos? Póngale. Vámonos ahí a pausa primero, mejor. Vámonos a pausa. Después le digo las recomendaciones. Y también bueno, tenemos el artista invitado más adelante. No se muevan, volvemos. Porque esto es... Farándula People, farándula, vámonos, de la buena, así que pilas. Damas y caballeros, pónganse cómodos, porque esto va a iniciar. El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Hola, ¿qué tal, mi público querido? Quiero invitarlo para todos los domingos. Un programa muy especial. Un programa donde ustedes van a encontrar algo al otro lado.
cosas paranormales, de terror, de suspenso, cosas que ustedes no saben qué pasó aquí, pasó allá y vaya. Así que ya saben, todos los domingos, espéralo en Al Otro Lado. Tu edición de video, quieres un programa de televisión o un spot publicitario, escríbenos que nosotros te ayudamos. Producción audiovisual 24/7, contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. Y caballeros, pónganse cómodos, porque esto va a iniciar. El mismo programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mismo programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Y seguimos, seguimos, seguimos. Y ahí estamos con estos dos grandes artistas. Ellos son Jay-Z y su banda. ¡Bienvenidos! Así es, chicos. Bienvenidos, 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 chicos, a Farándula People. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenidos, mi estimado grupo Jay-Z y su banda. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Queremos agradecerte y acá a toda la todo el equipo de producción. Sí, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntenos, chicos, acá tenemos a nuestro amigo Kevin Segura, el cantante de Jay-Z y su banda. Ya, y acá el nombre original, por favor. Jay-Z García. Yo soy el manager de la banda, el cantante y el vocalista de Jay-Z y su perfecto. Banda. Perfecto, hoy vienen a deleitarnos, a promocionar un tema espectacular. ¿Cómo se llama? El tema se llama No te vayas. No te vayas. ¿Este tema fue inspirado por quién? El tema es del compositor aquí, el maestro Jay-Z. Bueno, gracias a nosotros empezamos con este proyecto musical. Antes hacíamos covers, pero como yo he compuesto muchas canciones, empezamos con este, con esta canción que se llama No te vayas. No te vayas. Sí, así, No te vayas. Y es una historia real de un amigo que llegó a casa un día y llegó muy triste. Yeah. Y le pregunté qué sucedía con él y dijo que había discutido con la novia y que definitivamente ella le había dicho que se iba, y él sencillamente me dijo que le dijo muchas veces no te vayas. No te vayas. Bueno, ¿y cómo así con nuestro amigo? ¿Cómo así se encontraron? ¿Cómo se hicieron amigos y dijeron no, vamos a componer este tema o vamos a escribir o tú la cantas, etcétera, etcétera? Bueno, la idea original es mía y ¿ya? Busqué al productor, el señor Freddy Lino, y luego conocí a Kevin Segura. Y el timbre de voz es el que nosotros necesitamos para la banda. En realidad, para nosotros es un orgullo que él sea parte de nuestro proyecto musical, porque es verdad que recién empezamos, pero yo vengo desde hace muchos años, lo pueden ver acá en mi cabello. Oigan. Bueno, cuéntanos, Kevin, bueno, ¿cómo fue para ti cuando te dijeron vas a cantar este tema? ¿Cómo puedes hacer parte de esta banda? Cuéntanos un poquito. Bueno, en lo personal me sentí muy feliz por el tema. Uy, un temazo también. Sí, sí, lo estábamos escuchando. Si producción nos pone de fondito, por favor. Ya mismito cuando cante el compañero. Ya, okay, ahí, ya. Ahí la vamos a disfrutar. Oiga, permítame una pregunta para el amigo Jay-Z. ¿Alrededor de cuántas personas trabajan con usted en el tema? ¿Es algún conjunto musical? ¿Cuántas personas? ¿Y
cuánto tiempo le tomó en reunirlos, en reunirlos. Ok, te voy a explicar. Es un poquito largo, pero si me dan el tiempo... No se preocupe, mucho... claro que sí. Mira, gracias a la tecnología, y como vos también, ahí como productor que estás hacia atrás, vos sabés que la tecnología es grande, y entonces nosotros empezamos hace un año atrás. Yo le dije al compositor, mira, tengo esta canción, la versión es balada, pero la vamos a hacer en versión salsa. Me dice, sí, porque eso es lo que es más comercial que una balada últimamente. Claro. Entonces empezamos con él a hacer la base de la canción. Pero gracias a la tecnología y gracias a los contactos que yo tengo, tenemos músicos en Los Ángeles, California, también en Florida. Ellos nos enviaron ya las trompetas, los trombones, o sea, banda en vivo. Entonces, claro, entonces todo esto ya gracias a la tecnología ya no hay que traerlo al artista acá. Ah, ya. Claro. No, ya, antes ya. Se tenía que pagarle el hotel, logística. Claro, exactamente, esa es la palabra. Entonces, como ya todo es tecnología, entonces ellos ya nos enviaron todo y fuimos así de a paso. Lo último que grabamos fue acá la voz de Kevin, y para las personas que están empezando en este mundo de la música, quiero pedirles ¿ya? que tengan mucha paciencia, porque... Y si lo llaman ustedes, dice que quieren que usted sea su representante o que le componga, ¿usted estaría claro. dispuesto a ayudarlo en bueno, esa forma todo, o a apostar por esa persona, por ese talento? Mira, acá es del contacto que tienen dos personas para conocerse y decir, ¿sabes qué? Es confiable. Porque no es cuestión de venderle algo, un tema a alguien, si no lo va a utilizar. No va a llegar al sentimiento de la canción. Al corazón. Eso es lo que, por eso es que yo lo encontré a Kevin y le dije, a ver, cántala. Y él me dijo, a ver, así y así. A su estilo, a su forma. Claro. Y justo le dio en el clavo, ¿eh? ¿Nos puedes cantar un poquito? Claro, claro que sí. Eso por aquí me dice, los que nos están viendo, dice que cante un poquito, ¿eh? Porque muchos no creen que él canta. Dice, oye, pero es un niñito, miren, es un niño. ¿Cómo va a creer que va a cantar? Oiga, recién ahora último hicimos un reality del pasillo donde ganó un niño. ¿Por qué no va a poder cantar aquí el otro niño? A ver, vamos a ver un pedacito ahí a capela la música, vamos ahí. Yo te pido que te quedes, yo te pido que te olvides del tiempo en que tú y yo discutimos. No me digas que lo nuestro ya está olvidado. ¡Oh, qué fuerte bien! Los aplausos, fuerte ¡bravo! Los aplausos. ¡Perfecto! Talento ecuatoriano aquí en así la... Sí, talento ecuatoriano. Talento 100%. ¿Tú eres de aquí, güey? ¿Aquí lo de Esmeralda? Disculpa. Ya creo que ya me considero guayaca porque ya tengo ya un tiempo aquí, güey. Yeah. Tengo 5 años. Creo. 5 años aquí, pero soy esmeraldeño. Ah, ya, yeah. A ver, la comida más rica de Guayaquil que has probado, ¿sí? Encebollado. ¿Después de una farra? El encebollado. Y acá el amigo Jaycee. Bueno, en lo personal, yo soy algo bien sencillito. Hay un café con pancito. Un asado. Ah, eso sí. Eso sí. Nacionalidad argentina, ¿verdad? El asado con vino. Decime. Nacionalidad argentina. De Mendoza, Argentina. De Mendoza, Argentina, qué bien. Pero eso salió hace muchísimo tiempo. Han dado ¿Hincha de qué equipo? El único que es. Y vamos el sábado, vamos a romperla con Boca. ¿Ya? ¡Ah, bien! Claro, Boca va por las Libertadores. Ahí estamos. Ceneice, Bostero. Así que se llama Bostero. Bostero, Ceneice, Boquita. Claro, y cuéntanos, Kevin, ¿desde los cuántos años canta? Desde los 11 años. 11 años llevo esta trayectoria de músico. O sea, cantando en orquestas infantiles de salsa. Cover. Sí, cover. Claro, cover. Cantaba toda esa música de salserín. Ah, ya, Jerry Rivera. Chévere. Muy chévere, ¿no? Ahí pegó. ¿Dónde pueden encontrar las personas que deseen seguir su música, su trayectoria? ¿Qué plataformas? Bueno, la canción, para empezar, la canción, ya, está en YouTube bajo Jaycee su banda, pero sabes que Jaycee lo escriben a...
de muchas maneras, pero es J-E-I y latina, C-Y y su banda. Jay-Z y su banda, no te vayas, está en YouTube, está en Spotify, está en Amazon, en Apple Music, en todas las plataformas. La verdad que hemos invertido. No hay límite para que digas no voy a escuchar el tema, no te vayas. Es la única manera de poder llegar a muchísimo público. Y acá, nuestro amigo, ¿cómo pueden conseguir en las redes sociales a usted directamente para que la gente... El cantante Jay-Z y su banda, Kevin Segura, en Instagram, en Facebook. En todos lados. TikTok. En todos lados. Kevin Segura. Números de teléfono también para la gente que está en algún contrato o algo. Sí, con mucho gusto. Al 098-298-8968. 098-298-8968. Ese es el número. Oiga, mi querido contacto. Amigo, aquí en el canal Vacante Veo vamos a tener una gran feria navideña este 16. Producción, si me ayuda. Producción, por favor. 16 y 17 de diciembre. Y desde ya, pues, lo estamos invitando para que participe. Van a haber muchos artistas, premios, sorpresas, concursos. Y bueno, también es una plataforma para hacerse lanzar ahí, conocer su música más a fondo. Muchísimas gracias. Mira que... Así es, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le parece si lo dejamos cantando? Pero póngame claro una cortinita ahí para yo poderme, ya sabe, bajar, por favor. Vamos, vamos a dejarlo solo al artista en escena. Sí. Él es Jay-Z y su banda. Pero póngame una cortina. Claro, él es Jay-Z y su banda. Damas y caballeros, pónganse cómodos, porque esto va a iniciar. El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Todos me quieren vencer, pero no van a poder, porque en esto voy a ser siempre el mejor. Yo. Nadie me va a detener. Venimos con fuerza al 100. Si no cree, vamos a ver pues quién es quién. ¡Wepa! Tú sabes quiénes somos. El de la noticia. Tú sabes quiénes somos. El de la diversión. Tú sabes quiénes somos. ¿Cuál es mi nombre? Somos Farándula People. ¡Wepa! ¡Wepa! Somos Farándula People. Thank you.
solo sufriendo de noche y día, viviendo esta triste agonía. De Farándula People nos puso a bailar a toda la gente que están allá atrás del estudio, a la gente de producción, a nuestro amigo Jayce y su banda espectacular. Números de teléfono que vos los podés decir otra vez para contratos, los números de teléfono, redes sociales también, para que la gente recuerden que están ustedes en todas las plataformas digitales. Así es, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por darnos este espacio. Número de teléfono, el maestro Jayce, aquí. Con mucho gusto para la gente que nos está escuchando. Ahí están en 098-298-8968. Con mucho gusto le damos más información. Jayce y su banda. Ya saben, para contratos afuera y dentro de la ciudad. Cuéntenos un poquito acerca también futuros eventos, qué se va a hacer, qué proyectos tienen. Cuéntenos un poquito. Bueno, como compositor y también yo estoy a cargo de la producción. Ya estamos produciendo el segundo tema. Wow, sí, una sorpresa. Y quería decirle algo también, que este tema, gracias a la tecnología también, y tengo amistades allá en Estados Unidos, en Florida, está en varias discotecas, en la ciudad de Bogotá también, wow, sí, por ahí está. Y en el reporte del canal de YouTube aparece el porcentaje que sí está. Que tiene una sección espectacular. Creciendo. En este caso, nuestro amigo podría estar internacionalizándose ya, porque usted tiene contactos ¿no? Sí, ese es el futuro que nosotros deseamos. Y yo le deseo lo mejor a Kevin, porque él es joven y tiene una carrera. Un buen futuro. Sí, un buen futuro musical. Deseamos todos los mejor. Gracias de verdad por haber asistido a nuestro programa Farándula People. Ya saben, síganlo en sus redes sociales con Jayce y su banda. ¿Algo que quieran acotar para decirle al público que la sigan en las redes sociales? Díganle. Así es, síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, Jayce y su banda. Y escuchen la música, que está buenísima, no te vayas. Bueno, nos vamos a un corte con la canción Bailando un ratico, por favor, señor producción. Vámonos, bailando en esa salsita. Gracias a usted. Y caballeros, pónganse cómodos, porque esto va a iniciar. El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Oh.
todos me quieren vencer, pero no van a poder, porque en esto voy a ser siempre el mejor, yo. Nadie me va a detener, venimos con fuerza al 100, si no cree, vamos a ver pues quién es quién. ¡Uepa! Tú sabes quiénes somos, de la noticia, tú sabes quiénes somos, de la diversión, tú sabes quiénes somos, él es mi nombre, somos Farándula People. ¡Uepa! ¡Uepa! Somos Farándula People. ¡Uepa! ¡Uepa! Somos Farándula People. Hola, ¿qué tal, mi público querido? Quiero invitarlo para todos los domingos. Un programa muy especial. Un programa donde ustedes van a encontrar algo al otro lado. Cosas paranormales, de terror, de suspenso, cosas que ustedes no saben qué pasó aquí, pasó allá y vaya. Así que ya saben, todos los domingos, espéralo en Al Otro Lado. ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. Producción audiovisual 24/7, contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. Y caballeros, pónganse cómodos porque esto va a iniciar. Seguimos, señoras y señores, me cogió de sorpresa. Seguimos aquí con ¿qué le pasó, Willy? Farándula People, pues gracias a Jayce y su banda que estuvo aquí presente en nuestro programa Farándula People, pues estarán pronto también dedicándonos con otros temitas, sorpresas que se vienen a futuro, pues gracias a toda la gente. Ya nos dijeron a nosotros que nosotros vamos a tener la primicia, nosotros la radio amiga también, pues no. Ya, la radio amiga, ya. 92.1. Ya saben, pues que yo también estoy los fines de semana. Claro, me puedes escuchar con toda la información de la farándula, como es Farándula People, chicos. ¿Qué tenemos, mi estimado? Tenemos saluditos. ¿Qué tenemos en esta tarde? Saluditos. A tarde de sol, en esta saluditos. Oye, sí, para la gente de Flor de Bastión, bloque 6, que nos está sintonizando a full. Dice, buena música, buen tema. Nos puso a bailar acá. A full pantalla. Póngase pila. Póngase pila, Willy. Ese no es ese man de Raúl, ese es el diablo. Gracias. El diablito. Sí, señor. Gracias también al licenciado director Javier Valverde. También, gracias a Juan Nicola y su comitiva. Gracias a don Nicola, pues que está aquí también apoyándonos en el programa. Tras producción, pues gracias de verdad a todo el equipo. A toda la gente que les está viendo. Dale. También nos ven en el reprise, también nos ven en YouTube. Dice Juan Nicola que también sabe de farándula, que quiere cualquier rato comentar. Pronto, te cuento que ya tengo una elegida que el próximo lunes nos acompañará en el programa. Ojalá que venga, pues. No, ella se va diga a poner. Que no, es que una sí. Mujer. Es una mujer 90. ¿Soltera? Ya. También parte de lo que es el arte, ella también hace arte, la actuación, pero ya ella estará con nosotros próximamente, el próximo lunes. ¿Ya ha estado lunes con usted o no? No, es la primera vez que va a estar conmigo. Es la primera vez que va a estar conmigo este próximo lunes, estará ella aquí
Pero vamos a continuar porque tenemos algo también, una recomendación, mi estimado, ¿no es cierto? Claro que sí. Casi similar donde usted dijo que estábamos allá, el saludito para la gente de Flor de Bastión en el bloque 6, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntanos, cuéntanos. Oye, si tú quieres disfrutar de los mejores y más ricos pollos, pues ¿ya? ándate a la esquina de Andrés. Asaderos de pollos de Andrés. Espectacular. Bueno, bonito y barato, ¿ah? Bueno, bonito y barato. Aparte vienen sus deliciosos sándwiches. Sándwiches de pollo. Espectacular. Primera vez que yo escuchaba, ¿no? Oye, por ahí sándwiches me decían... de pollo, será, pero digo, sándwiches de pollo, no creo. Oye, por ahí me decían que usted siempre va a comprar esos sándwiches. Por me supuesto, dicho, ya. Que va a comprar sabes que yo soy cacique ahí. Ya, y también, aparte de eso, pues también tienen los deliciosos aguados. Aguados de menudencia espectaculares. Ya sabes, vaya, rapidito. Y si vieron el programa, dígale, vine de tal programa, yo lo vi. Y bueno, pues, para que vea que la gente está activa totalmente aquí en Farándula People. Vaya a Flor de Bastión, a Bloque 6, por supuesto. Mírele, oiga, póngale ahí el loguito para que la gente identifique qué es lo ya que... Ya mismo en el otro bloque le ponemos con todo el logo. Porque verá. Tenemos una promo también. Tenemos una promo. Pero más adelante, después, ¿no es cierto? Pero necesito para que la gente no se vaya a equivocar y digan, no, este es el logo de Asaderos de Andrés. Yo voy allá para que no se equivoquen, verá. Más adelante vas a poner eso, por favor, gracias. Claro que sí. Vámonos con el siguiente tema de Farándula, porque nuestra querida Andrea Bucarán habla de su nuevo amor. Bueno, en amor, siempre ella se ha encontrado. Vamos a ver qué dice nuestra producción, por favor. Oiga, ¿será que acepta los cachos? No sé, la verdad. ¿O aceptó los cachos? No sé, la verdad. Bueno, vamos a ver. Somos Farándula People. Puedo hablar mucho porque si no, sería no respetar a la persona que está a mi lado. Creo que es importante también aprender a escuchar, que no todos somos del medio. Y a veces no todos quieren salir y que la gente hable de la vida privada. Ser una persona pública es muy difícil. A veces la gente los critica y dicen, ay, las de la farándula, ustedes no saben lo difícil que es tener una etiqueta de situaciones que la gente asume y consume. Y la verdad están basadas en algo tan lejos de lo que somos como personajes y como seres humanos. Entonces está como que muy, muy a la distancia. En el caso del pesado sirvió porque ahora ellos son influencers y bendito sea que Andrea Bucarán pues les dé seguidores y les dé pues otra herramienta laboral, Dios quiera la sepan aprovechar, pero en este caso estamos muy, muy, muy lejanos a esto. Estoy con una persona que cuida su privacidad, que le fascina tener su relación para nosotros. Y la verdad es que ni siquiera en redes lo exponemos ni lo sacamos, pero por una cuestión de respeto para nosotros, para nuestros familiares que no pertenecen a la farándula. Estoy muy feliz con lo que Dios me da. Creo que lo mejor en esta vida es aprender a ser feliz con lo que hay, no hacerse la víctima ni llorar toda la vida. Ay, tengo mala suerte en el amor. Eso no existe. Yo creo que uno tiene muy buena suerte cuando las personas a tiempo se van de tu vida y te dejan algo importante. En el caso, pues, del papá de Aitana, me dejó Aitana, que es la luz de mi vida, y creo que sin Aitana no hubiera tenido tal vez la capacidad de desarrollar muchas cosas. Todos. Los cachos sirvieron para ser más fuerte. Hasta ahora regreso. Sí, me parece muy bien. Ojalá que sean feliz. Y cada persona tiene su alma gemela, alguna mujer que tenga pues la paciencia y la tolerancia que tal vez no tengo yo. Y seguimos con más de Farándula People, señores. Feliz, bueno, se la ve súper feliz, se la ve súper alegre, no se la ve amargada. Y eso es bueno, que nuestra querida Andreita Bucarán realmente se sienta así, porque yo creo que todas las personas tienen el derecho de ser feliz. Ya los cachos ya fueron. De ser amada. Bueno, tú sabes que en todas maneras, tarde o temprano, ni una pareja es perfecta realmente. Tarde o temprano te pueden estar poniendo los cachos. Poniendo los cachos o los pone los cachos, pero al final se pone ahora, los cachos. Chuta, Willy, usted. Bueno, pues felicidades y muchos éxitos en el amor a nuestra queridísima Andrea Bucarán. Porque también vamos a cambiar de tema, chicos. Vamos a cambiar de tema porque Ariana Mejía no olvida. Bueno, la semana pasada estábamos viendo un video donde su mamá decía que ella estaba un poquito como... Enfermita, pero no queremos decir que, o sea, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo tú lo tomarías, mi estimado, decir esa palabra, mi estimado Diablito? Enfermita, no, enfermita no es ninguna mala palabra. No, pero habría otra forma de decirlo. Bueno, loca tampoco es mala palabra.
Pero tú crees que... Bueno, no, no, ve, yo le voy a decir una cosa, Willy. A ver, cuénteme. Mamá y papá, ¿ya? Como lo dije ese día, es hasta el día de más allá que tú te mueras. Ah, ya, así sea. Siempre tienes que respetar a tu padre y tu madre. ¿Sí? Es lo único. Y no hay que hacer un show mediático peor con su familia. Eso es horrible. ¿Usted haría eso con alguien de su familia? ¿Cómo voy a exponer eso a no, de mi familia? Y mi familia me va a hablar porque ¿qué estoy haciendo yo? No, mejor ahí, después sea la burla de todo. Usted sí porque, respeta, o sea, claro, a su mamá, ¿verdad? Claro, sí, que sea la burla de todo. Exacto. Y que salga hablando en redes y sociales. Y si tu mamá te dice en una nota, ¿ya?, que tú eres loco. Está bien, mamá, pero no lo hubiera dicho. No, pues igual, así sea la mamá, tampoco se hubiera expuesto a eso, porque me creo que también a ella le gustó ser figuretti, yo creo, en este caso. Está porque bien ser si figuretti, no, pero vamos, mira, a que, mira con quién figuras, pues. Claro, vamos a ella, que si ella no le hubiera gustado la cosa, hubiera aumentado más el problema, ella no hubiera salido haciendo ni videos ni nada por el estilo. Ve, acá me dice el productor Juan Nicola, manden la nota. Vamos a la nota. Sí, porque está enojado, productor. Vamos a la nota. Somos Farándula People. Y yo creo que todo lo que tendremos que hablar, esas que estoy haciendo, hay muchas cosas positivas en mi vida como para hablar de. Te invito a que hables con el abogado, que él va a decir directamente todo, porque yo, como estoy pensando en muchas cosas, no sé ni siquiera en este momento, ya han pasado algunos días, exactamente las palabras adecuadas como abogado, que él lo sabe perfectamente. Yo sigo mi vida, sigo trabajando, sigo en mis eventos, sigo haciendo ropa, sigo haciendo todo lo que quiera, porque en realidad la verdad es que todos los días se me abren puertas. Me parece correcto, me parece justo, me parece que todos tenemos derecho a reclamar cuando nos sentimos aludidos. La fecha está, solamente tenemos que verlo. Es una palabra muy importante, yo creo que no hay que darle tanta importancia. Simplemente justicia es lo que siempre he dicho y es la realidad, es lo único que pienso. Realmente no iba a esperar, pero ya como fue suscitándose y avanzando la grosería, la mala crianza y todo, lo decidí. Pero bueno, sabes que no es un tema que a mí lo pienso todos los días, es un tema que lo tengo ahí, simplemente, porque para mí más importante es muchas cosas que vivo día a día, trabajo. Ay, ay, ay. Bueno, pues ahí estábamos, ¿no?, las declaraciones de la modelo Ariana Mejía. Pues ella dice que se está dedicando a su emprendimiento. Muchos dicen que hay un error en la nota, María del Mar Proaño se parece. Sí. A ver, de verdad, producción está diciendo. Claro. A bueno, ya hemos de corregir esa nota. Ya hemos de corregir. Pero bueno, ella incluso hablaste de abogados, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, vamos a cambiar mejor de nota, chicos. Dele. Porque vamos a una recomendación. ¿Tenemos la recomendación lista? Ya mismo. Ya, ya le aviso. Ya, ok. Vamos con nuestra queridísima Karina Hidalgo. ¿Qué pasa con Karina Hidalgo? ¿Qué pasó Hidalgo? Con Karina Hidalgo. Karina Hidalgo habla sobre el puesto, programa que podría estar regresando, Combate. ¿Otra vez va a regresar a Combate? Pero ella da unos tips. Ah, ya. ¿Cómo podría cambiar las normas? Oiga, yo pensaba que Karina Hidalgo iba a regresar a Combate, no, digo, pues, pero si ella es mamá. Ella ya está bien gordita. Tú la vieras cómo está en el reportaje. Está gordita. Ay, sea, ay, ay. Sea, pero ella puede bajar de peso, ¿no? Porque ¿será? Hay madres que son claro, de, con la lipo de todo. Televisión, se mantienen súper light, súper espectacular. Vamos a ver qué nos dice Karina Hidalgo a continuación. Vamos ahí. Somos Farándula People. Creo que deberían hacer un mix, una mezcla de gente nueva con gente antigua, porque también si pones a pura gente nueva, la gente va a decir, ah, yo no los conozco. En caso de que le hagan la propuesta para regresar al reality, ¿usted la aceptaría o no? ¿O cree que ya no está para reality? O sea, yo creo que ya no estoy para esas cosas, porque imagínate, yo ya soy una señora, ya estoy casada, hasta ya quiero tener bebés, pero todavía no salgo embarazada. Karina, pero en caso de que bueno, regrese Combate, ¿tú crees que deban poner como presentadora alguna persona que ya haya estado en el reality o una persona nueva? Porque, por ejemplo, por ahí se comenta de Virginia Limonji. Yo pienso que los presentadores tienen que ser unas personas que fueron participantes. Sería más chévere para que enganche mucho más al público. Pero una Virginia Limonji tampoco la desmerecería, porque es una chica súper guapa, hermosa y con un talento increíble. Y es una reina tipo el estilo Doménica Saporiti, que toda la gente la amaba a Doménica. Entonces sería un target por ahí, sería también increíble parar, porque Doménica Saporiti fue Doménica Saporiti. Doménica fue lo máximo. Entonces no me imagino una Virginia Limonji también animando. Creo que lo haría súper
súper bien. ¿Tú crees que pueda superar a Domenica Saporiti? No, yo creo que no, es que todas las personas son irreemplazables y Domenica se metió tanto en los corazones de los ecuatorianos que la gente siempre la va a preferir, mira, siempre la gente va a preferir a ella porque ella fue la primera, ella fue la pionera, entonces la gente siempre va a decir, no, Domenica Saporiti, Domenica Saporiti, entonces nadie se la va a poder quitar de la cabeza a Domenica Saporiti. Ahora, recordemos que en su momento usted también anduvo por ahí en combate, animando, incluso ahí con los chicos, ¿tú crees que si regresa a combate deberían tomar en cuenta a Karina Hidalgo como presentadora? Yo creo que ni como presentadora, porque yo ya primero que mira, ya vivo en otro país. Pero no regresarías. Vivo lejísimos, imagínate, vivo en Canadá, vivo al otro lado del mundo. Entonces, regresar como para ser presentadora, ¿te imaginas? Me tocaría hablar con mi esposo. Y mi esposo tiene buen trabajo aquí en Canadá, estamos bien aquí. Gracias a Dios no nos hace falta nada, entonces estamos bien. Entonces, como regresarnos al Ecuador sería, yo creo que no estaría en mis planes eso. ¿No extraño la televisión, Karina Hidalgo? No, o sea, extrañaba la televisión, pero yo ahorita ya no la extraño tanto porque ya estoy haciendo otras cosas, me dedico más a mi casa, a cocinar, a limpiar la casa, yo soy una ama de casa. Tú me vieras, estoy pero completamente diferente. Ay, la verdad, no sé si reírme, no sé si realmente... A ver. O darme coraje. A ver, por aquí me dicen... A ver. Si será verdad, no será verdad. Bueno, lo está haciendo como para que... Mira, para que llame la atención. Pero la atención. Creo que la producción de tremendo canal ya la vayan a llamar, pues no. Porque ella te puede estar diciendo no, pero en el fondo está. Sí, llame, ya con la lipo y me llama. Bueno, yo creo que ella ya tuvo su tiempo en la televisión. Sí. Ella si ella no aprovechó, si no se mantuvo flaca, yo creo que ya es cuestión de ella. Ya ahorita, o sea, sin desmerecer a nadie, yo creo que en este caso pues ya ella ya, como dijo, ya es una señora, ya dedicada más a sus hijos, a su esposo. Sabemos que vive muy lejos, en el otro lado del mundo. Ya, y sabemos al otro lado del mundo, sabemos cómo está ella, un poquito pasadita de peso, pero no se sabe solamente que sea combate los gorditos, ¿no? Combate los gorditos. Yo creo que en este caso no deberían llamar a los mismos de siempre, deberían dar oportunidad a talentos nuevos. Oiga, yo creo que algunos chicos reality. Algunos de combate también ya están regados por otros programas. En otro programa, vamos, que chicos reality que salieron así sin nadie que los conocía, nadie. Ellos ahorita son algo, pero así mismo deberían darle oportunidad a gente que no son... Sangre nueva. Sangre nueva, exactamente. No los mismos de siempre. Pues, por ejemplo, cuidado, van a llamar a combate a... O sea, casi... A la que con un dedo hago y te boto. Bueno, por ejemplo, en Ecuavisa, también así mismo ese canal. Siempre llama a los mismos de siempre, parece que no hay presupuesto. ¿Cuál? ¿Desafío a la no cama? Hay, digo, ¿desafío a la...? No ¿Desafío hay. A la F? No hay, no sé que no hay, pero siempre los mismos de siempre, como una... Que no tienes plata. Carolina Jaume, como una... ¿cuál más sería? Que siempre están ahí, los mismos de siempre. Ya, pues. Ya madre, es hora que le den oportunidad a nuevos talentos, realmente, ¿no? Hay lo dijo Willy. Que realmente... necesitan ser para que vean su talento total. Listos y conocidos. Hay mucho talento en Ecuador, solo que la producción es como media. Está acostumbrada a lo mismo y lo mismo. A lo mismo de siempre, medios. ¿Cómo podría decirle? Tacaños. No podría decirle eso. Medios arroz con pollo. Medio arroz con pollo. Que quieren estar en una producción. Oiga, y hablando de pollo. Quieren estar aquí, quieren estar allá. Bueno, vamos Willy, a cambiar el tema. Porque hablando de pollo. Ya hambre me dio ya. Ya, vea, y más hambre le va a dar con eso que va a aparecer en una esquinita abajo, ve. A ver. ¿Ah? A ver, ahí está Asadero de Esquina de Andrés, pues los deliciosos pollos increíbles, espectaculares, porque también tiene, ¿qué tiene? También creo que tiene una promoción, por favor, si la puede leer, o si no la ponte en... Ahí está toda la gente que desee, a ver, a toda la gente que desee comprar su pollo, tenemos un combo con acumulativo, por la compra de un pollo recibe un cupo y reúnes 10 cupos y canjealo por un pollo gratis, pollo entero, ahí está. Y por la compra de un pollo y medio recibe
medio pollo. Y si un cupo, de, a ver, si, cupe, si unes también los 10 cupos, sí, ya trabalengua, canjea ¿qué, qué, por un mismo? Pollo y medio. Lea gratis. La pantalla, Willy, totalmente. Acá, lea la pantalla. Ahí está. Medio pollo, Willy, medio, por favor. Medio pollo, ahí está, ahí está. Oiga, nos va a hacer meter en problemas ahí con Andrés, está. Oiga, modérese. No, no, no. Andrés, oiga, un saludo para ahí, para el personal de la esquina de Andrés. Oiga, nos no va a hacer meter en problemas, dice por acá en producción que lo va a hacer regalar el pollo. Ahí está, espectacular, pollo riquísimo, sándwiches de pollo, también el rico aguado. Vaya rapidito a Flor de Bastión, el bloque 6, en toda la esquinita. Ahí están, en toda la lomita, ahí están ellos. El pollo de Asaderos de Andrés. Espectacular, espectacular, pollo increíble. Y si tú quieres hacer tu pedido, lo puedes hacer al 096-7067-090. Ahí está, sí, lo mejor. Señor. Lo encuentras ahí en Pollos de Andrés. Claro, ahí está. Rica recomendación, ¿eh? Rica recomendación, pues vamos, que me dio más hambre. Bueno, vamos a cambiar de tema porque el hijo de Marián Sabaté aclara falsos rumores con Fiorella. ¿Será verdad o será mentira? Sabemos que el chico es pinta, ¿no? Y la mayoría de las amigas decían por ahí que la mayoría de las amigas de la mamá, o sea, de María, ¿sí? Ya saben, ¿no? Ya saben. Como es pinta, han pasado por las manitos de él. Vamos a ver la nota que dice. Oiga, usted es polémiquísimo. ¿Qué es que le ha pasado con Alejandrito? Vamos a ver. Somos Farándula People. Creo que deberían hacer un mix, una mezcla de gente nueva con gente antigua. Somos Farándula People. Fiorella, yo la conozco desde que yo tengo como 14, 15 años. Desde que yo soy muy pequeño. Entonces yo me acuerdo que con ella igual también tengo una amistad de años, pues, ¿no? Y ella estaba con un grupo de amigas, entonces yo también estaba con un grupo de amigos, nos unimos y nos quedamos ahí hablando de largo. Sí, la verdad es que subimos bastantes historias, ella me imagino que es demasiado fotogénica, cada rato sacaba el teléfono y comenzaba a grabar, o sea, nos estamos grabando nosotros, pero todo bien con Fiorella, todo bien. Bueno, ahí vimos a Alejandro, pues el hijo de María Sabaté, que aclara rumores que supuestamente que andaba con esta chica, Fiorella, pues él dice que no, que lo conocen de chiquitito, ¿no? Bueno, algunos lo conocen desde chiquitito, pero no se sabe si fue bien chiquitito o bien chiquitito, suave, oye. No se sabe realmente, ¿no? Porque algunos decían por ahí, no lo digo yo, decía. Así se empieza. De chiquito comenzó, de chiquito se comienza. ¿Sí ve? El productor está venenoso. Ahí está, bueno, esas son las declaraciones, bueno, esperemos. Y si pasó, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ya pasó, ya es cuestión de ellos, y ellos ya están grandecitos en la actualidad, pues. Y que vive el amor, eso es lo que se puede decir en esta tarde. En este lunes espectacular, saluditos a toda la gente que se siguen conectando aquí en Farándula People. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, como en Facebook, en Instagram. Ahí tenemos también, mi estimado, tenemos la claqueta de las redes sociales para que la gente nos pueda ver, sí, ahí. Sí, ya mismito ahí, le ponemos la claqueta también. Ya mismo le pongo las claquetas. Pero saber. También le cuento, Willy. ¿Qué pasó? Que estamos siendo retransmitidos. ¿Por dónde? En vivo y en directo por NanPlay. Una aplicación con más de 9.000 canales, 5.000 series, 3.000 películas, estrenos y todo lo demás. También estamos transmitiendo en vivo a través de Mercosur. Wow. Más de 30 países. A nivel internacional está Farándula People. Wow, pues felicidades. Y bueno, por ahí en otro llegábamos solo. ¿Hasta dónde llegábamos? ¿Usted sabe? ¿Hasta dónde llegábamos por ahí? ¿Mande? ¿Por dónde llegábamos ahí en otros medios? Llegábamos en otros medios. ¿Dónde? ¿De YouTube dónde? No pasabas. ¿De dónde? De YouTube no pasabas. ¿O no pasábamos de Facebook? No pasabas de YouTube. Bueno, saludos y bendiciones a toda la gente. En este lunes espectacular nos vamos porque también tenemos... La 10. Jorge Heredia se enfrenta al jurado. Sabemos que este chiquito es bien, pero bien relajoso. Y el jurado no se queda atrás. Y le dice sus cuantas cosas también. Entre ellos, vamos a la nota, chicos. A continuación. Somos Farándula People. En el anterior show, yo sé que usted me está ahí haciendo guiñitos, el animador. Y para la platea, por favor, respeten a sus compañeros cuando están en escena. Entiendo, silencio,
Entiendo que a ustedes les distrae mucho lo que pasa en escena, pero por favor, eso distrae al talento y al cuerpo de baile. Se estaban riendo por tal motivo y obviamente al jurado. Sacan completamente de contexto y de casilla lo que estamos viendo. Así que por favor, más respeto. Bueno, maestra, yo creo que eso lo puede tomar en alguna reunión, puede pedir alguna reunión con producción si tanto le molesta y si no vaya a recursos humanos. Ojo, no solamente. O sea, no es un tema que creo que lo debemos tocar ahora. Sí, sí. Sin embargo, sí lo puede tratar con el productor ejecutivo. Porque inclusive digo porque me está incluyendo y ya es como la tercera y cuarta vez. Porque usted y yo no voy a dejar de hacer lo que me gusta. Solo porque usted le moleste. Estaba burlando, señor. ¿Ya? No estaba. Listo. Estaba gracias, burlando. Maestra García, por hablar acerca de Domenica Menesini, que es lo que le estábamos pidiendo. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Ay, ay. No, estaba moleste este chico, pero. Bueno, por un lado, que a veces también el jurado se quiere pasar como que de muy listo también, ¿no? Ha habido jurados. No, en no, ese él programa. Tiene que guardar el respeto ante todo. Primero, porque está en Televisión Nacional. Ya. Segundo, ya. A ver, voy a ser medio hijo del de defensor del diablo. El diablo, a ver, díganlo. El hijo del diablo. Por algo me dice el diablito. Ya. A ver, en parte es verdad. Hay cosas que no se deben de tratar en ese instante al aire. ¿Sí? Ella como jurado, ¿sí? Debería entre corte y corte o entre baile y baile. Hey, chicos, silencio, nos están desconcentrando, queremos ver tal cosa, ¿no? Pero bueno, eso yo lo tomo como una un show más, así es el show, así dice producción. Show, acá, show, que puro show. Escúchame. A cual más hay que hacer también aquí. Acá el público lo tenemos animadísimo por acá. Acá tras cámara. Oiga, muy pronto vamos a tener a alguien enmascarado. Oye. Le dicen el venenoso. Ya. El venenoso. Salido de la Veneno Torres. De verdad. ¿Será o no será? ¿Un cabellito largo o qué? No sé, pero... ¿Es hombre? Es internacional también. ¿Él es hombre? Sí, es hombre. ¿Cabello largo? Le gusta la farándula. Bajito. Y es como el Jin Yang de la farándula. Ya, venenoso. Así que pónganse ya pilas. Ya sé quién es. Ya el lunes van a haber tres presentadores en esa en de ese verdad, puesto. A ver, ¿quién? Quiero saber porque producción quiere saber. Se viene más chisme, más chisme todavía. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a la 11. Le dice, vamos a ver qué le dicen a Lacito luego de que quería entrevistar, pero logró entrevistar a la guapísima Andreina Bravo. Sí lo logró, pero... Lo logró, pero entre Tuvo altercados entre, porque... Sí, la gente como que no le quería... No le gustó nota, algo no le que él hizo. Algo que él hizo no le gustó a la gente. Es que él es medio lanzadito, medio No. Vamos a ver la nota para que la entienda. Ya, okay. Vamos ahí. Somos Farándula People. Mi querida señora, usted como mamá de Andreina, obviamente orgullosa. Trabajando con su hija. Hola, ¿cómo está? Trabajando con su hija, me imagino, también orgullosa. De la carrera de ella. La siguiente. No entendemos por qué no quieren hablar. Gracias, Aleir. Encontramos una fanaticada un poquito fuerte. Y bueno, nos encontramos aquí con mi querida Andreina, quien hoy día lanza su nuevo tema musical. Ella feliz, con un público que siempre la apoya. Definitivamente hay un gran equipo. Pero bueno, en todo caso, aquí estamos para cumplir con nuestro trabajo periodístico, ¿no? Ya salió. Un ratito, esperamos más y me pueden entrevistar. ¿Por qué no va a haber entrevistas? Están dando entrevistas a todos los medios. No, hay un cronograma. Nosotros estamos aquí para saber del lanzamiento. ¿Usted quién es el representante de Andreina? No, manager. Nosotros somos medio de comunicación que hemos organizado. Quería Lorena, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos quieren dar entrevistas? Todo el mundo entrevistado, solo nosotros nos quieren sacar, Dios mío, de la tarima. Vemos el comportamiento de este señor, no sabemos quién es. Aquí también está la chica que fue como manager, definitivamente terrible. Y la fanaticada sumamente... Así es, no es grosera, tú eres el grosero. Ay, y seguimos con más disparando la people. Este Lacito no deja, realmente no deja... De meterse en problemas. Oiga, esto me trae a colación algo. ¿Qué? ¿Qué le trae? Resulta. Ya, a ver, cuéntenos. De que hace mi amigo. ¿Cuál? Nicola, Juan. ¿Ya? Creo que él tiene el día más certero. Ya. Pero esto me hace acuerda que. ¿Qué pasó? Nos mandan como canal. ¿A dónde? A hacer una cobertura. ¿A quién? De una muñeca muy especial. Una muñeca muy especial, ¿ya? Y de repente, vamos. ¿Ya?
Y la coordinadora principal... ¿Qué pasó? ¿Lo votó? Nos preguntan y le pregunta a uno de nuestros compañeros. Ya, ¿qué medio es? De nuestro mismo medio. Ya. ¿Cuántos seguidores tú tienes? Ya. Mi compañero le dice un número. No, no, usted no va. Uy. Increíble. Es algo similar. Ahora, nosotros estuvimos a tiempo. Ya. Cabe recalcar, nosotros estuvimos a tiempo, pero acá el señor... con lo que se logra apreciar en la nota. No, si te dieron agua, acuérdate. Oye, pero vamos a que... Oye, acá la cita, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que él cree de que porque es de Coavisa, sí. Y perdón por el nombre del canal, cree que porque es de Coavisa va a entrar así como nomás. Le da la gana. No, ahí tengo entendido que hubo una la agenda para los medios, exactamente. Para la gira y todo. Y el invitado. Y medios invitados. No, el señor sí está invitado. Lo que pasa es que fue tarde. Ah, sí, sí. Estuvo citado a las 4 y el señor fue a las 6. ¿Ya? Sí. Pero pongámonos también en el punto de vista del señor Lacito. Él estaba en ese a las 4 que recién termina su programa, pues, hacker. Ah, bueno, podría ser por eso, claro. Pero podría si no ser, puedes. Pero manda un reportero. Manda pues. Un reportero. Poco. Eso. No. Oye, bueno, eso también. Está venenoso. Está bien, porque si no tiene alumno, lo mando a hacer la cobertura temprano. O mando a Willy Show, o mando al DJ Diablito. Y voy a hacer la cobertura, pues. Y ahí veo cómo hago la cobertura. Pero si lo mandan a Juan Nicola, por favor, denle en agua. ¿Qué pasó? Bueno, pues esperemos. Oye, y bien lo que le dijo. ¿Qué era la señora? La señora era una fan, nada más. Era una fan. Bueno, tenemos una nota más. Vamos con la otra nota que sigue, sí, producción, señor. Producción está que... Vamos. No, lo que pasa es que se va la luz. Se va la luz dentro del barrio. Nos quedamos bueno, vamos con Tatiana Macías. Supuestamente, no se sabe si regresa o no regresa a la televisión ecuatoriana. Pero ya creo que ya ella debe jubilarse. Oye, ya Tatiana... Sí, ya creo sí. Que ya pasó. Con esa figura no creo. Yo vamos creo a la nota. Pero sí está con figura más o menos. Sí, está. Sí. Está bonito. Somos Farándula People. Como Polito, vueltita. Sí volvería, porque es algo que me encanta hacerlo, pero ya no de modelo, obviamente tengo mis hijos, ya no tengo ni el cuerpo tampoco para ser modelo, pero sí me encantaría conectarme con el público, tal vez con un programa que ya lo maneje yo, que maneje mi tiempo, porque con los hijos ya la vida te cambia. 23 años juntos. Mira, no creo que sea el tema de televisión. Yo creo que siempre... bueno, puede ser. En mi caso, realmente a mí lo que me ha funcionado es el respeto. Siempre lo he dicho, él para mí es un amigo y nunca cruzamos el respeto, esa línea tan difícil de conseguirla. Si es lo que no me gusta, yo se lo digo. Él es mi amigo con el que puedo conversar. No es solamente mi esposo, es mi compañero de vida, con el hombre que quiero terminar mis últimos días. Así que realmente conseguí mi media naranja y es duro. El matrimonio es durísimo. Con los hijos más, porque a veces te quitan ese tiempo que tú quieres con tu esposo, pero hay que saber manejarlo y darle tiempo, los hijos un tiempo, y el esposo no olvidarse, ponerse guapa para... Bueno, ella estaría, dice que está por regresar a la televisión ecuatoriana, está bien, porque yo creo que en su tiempo fue súper querida en el programa Haga Negocio Conmigo, pues. Pero no estaría mal la idea que regrese otra vez, ¿no? Ya creo que... Eso ya fue. Ya fue, bueno, ya, pues, pero ya. Bueno, pues ya pero ella quiere regresar a un programa donde lo maneje netamente ella. Ah, ya, pues entonces sí. Tiene que... Pero tiene guapísima. Que, tiene que venirse aquí, pues, a Bacán TV. Pues. Claro. ¿Así le voy a poner el nombre? De Carcoma. Bueno, saluditos y bendiciones a toda la gente que se están conectando. Gracias, de verdad. Ha sido una tarde asoleada, pues, al corre-corre, al jale-jala, al... ¡Que se va la luz, oye! Porque se nos va. Oiga, señores. Usted que andaba ahí con esa gente, ya. Pues dígale que se ponga pila con la luz. Ya le voy a decir, que no corten aquí. Que porque acá en Playera 1 no corten, por favor. Porque me dijeron que ayer no había cortado, te cuento. Bueno, solo los domingos no van a cortar todo el día. ¿De verdad? Sí, pero por mi casa domingos. Sí cortaron, ¿o no? No sé, yo no estuve allá. Algo tiene bueno, que haber pasado. Bueno, gracias a todo el equipo de producción, gracias a DJ Diablito, gracias a Don Juan,
que está allá atrás también en cámara. Gracias a todo el equipo de producción, a don Javier Valverde, nos está viendo. Gracias a todo el equipo de Bacán Te Veo, a toda la gente que forma también Farándula People en esta tarde espectacular. Ya este casi fin de mes, ya 2023. Gracias de verdad, se despide con ustedes Willy Show, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos este lunes con más panelistas aquí en Farándula People. No te pierdas seguirnos en nuestras redes sociales como Farándula People. Y por supuesto, Bacán Te Veo. ¡Nos vamos! Así es, estimados, nos vamos. Claro que sí, chao. Señoras y señores, esto fue todo en Farándula. Todo lo recopilado en toda esta semana que ha pasado. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Recuerden que se viene un fiereo largo. Cuídense, hagan el bien, se miran a quien. Y si van a invitar al mal, y si van a hacer el mal, inviten. Yo soy Enrique Borbordi y Diablito. Me contratan al 09-678-31392. Cuídense. Chao, chao. Visiten bonitos sus muertos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Chao, chao. Y tomen la colada morada. Chao, inviten. Damas y caballeros, pónganse cómodos, porque esto va a iniciar. El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Todos me quieren vencer, pero no van a poder, porque en esto voy a ser siempre el mejor, yo. Nadie me va a detener, venimos con fuerza al 100, si no cree, vamos a ver pues quién es quién. ¡Uepa! Tú sabes quiénes somos, de la noticia, tú sabes quiénes somos, de la diversión, tú sabes quiénes somos, ¿cuál es mi nombre? Somos Farándula People.